vamos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Ellos son las musas y el gusto de la película. Damos la bienvenida a todos los que han estado en la revuelta, que es la primera peli, y ya, es más como una pregunta para agradeceros por venir y para. Bueno, ¿por qué ahora? Pues porque tenga suerte de poder hacerlo ahora, podría haber tardado más. Yo creo que lo que me interesaba que era este tipo de historias y ya está, lo creo que lo natural es un ser guionista como director y después acabar produciendo sus cosas porque lógicamente es como controlar su trabajo. Pero bueno, he tenido la suerte de cruzar con Avalon, con María y con Estefan, que han confiado en mí para poder ponerme de largo como director de largos. Y bueno, este ha sido el momento. Podría haber sido antes o después. ¿Cuéntanos un poco de la película? Porque por las cinco líneas que hay en la sinopsis, ¿es una historia? ¿Es un drama social? ¿Se habla de la adopción? No es social, es un drama es un drama sobre la historia de una pareja que tiene un niño adoptado que es conflictivo, que transforma la conducta y en realidad es una historia que utiliza aún la anécdota de un niño adoptado para reflexionar acerca del mundo de la pareja y para diseccionar un poco la unidad mínima esta de la sociedad de la pareja, ¿no? En la que todos estamos un poco medio metidos y que a mí me parece un tema que da mucho y bueno, en realidad, ya digo, la presencia del niño es como un poco la excusa, es detonante para contar esa historia de los dos años. Pero es como la verdad, usted dice bien la anécdota de la historia de los niños adoptados de adornos y que habéis instalado ahí, porque es una situación que ahora me imagino que afectará a mucha gente, ¿no? Sí, bueno, España es el primer país del mundo en adopciones internacionales, después de Estados Unidos. El niño es latino, es peruano. Sí. Entonces, claro que se habla de la relación de los padres y los hijos, se habla de los trastornos del niño y de cómo estos afectan a la solidez de esta pareja que parecía más o menos bien armada hasta que tomaron esta decisión. La entrada del niño en el núcleo familiar, o en el núcleo de la pareja, provoca una serie de movimientos sísmicos en esta pareja y les cavala un poco lo que ellos creían que estaba más o menos ya como solidificado. Entonces, bueno, me parecía una excusa interesante para eso, para usarlo un poco como reflejo de ellos, ¿no? de su vida, de sus paradojas, de sus trapos sucios, de sus malentendidos y de sus errores y también de lo que son capaces de sacar de bueno después de una crisis. Porque la peli va muy por eso también, ¿no? De cómo uno acaba, no sé, quitándose los disfraces y un poco a mirarse a sí mismo. Pues no sé, yo creo que se empezó a gestionar hace un par de años, cuando ellos, como pactamos un poco que será la historia con Ávalo, y bueno, ya ha tenido todos los pasos lógicos de la medida de tratamiento, ha tenido unos pasos sucesivos en los que hemos ido como afinando un poco en la trama y en el tono también, que es uno de los más importantes de la historia. ¿Qué historia? ¿Es drama? ¿No es? Sí, es drama, no es un drama social, es un drama, no sé cómo llamarlo, pero es más como de. Es un drama intimista, si quieres. Pues mira, realmente creo que en realidad todos los personajes de la película tienen algo de lo que se avergüenzan y eso está en la película, no sé, yo ya he decidido, creo que todos tenemos vergüenza constante y cosas muy inconfesables, pero todos los personajes de la película tienen algo que en algún momento les puede sacar los colores, sonrojarles
y hacerles un poco como, bueno, tener una mala conciencia, arrastrar una mala conciencia. Y realmente, bueno, no sé, eso me permitió enfocar, una serie, como darle una serie de, como un envoltorio de la peli, que me parece que lo hacía, como que le daba mucha música, la distinguía, sea singular por la música. Creo que habla de cosas bastante universales, que probablemente ya conocemos, pero desde un enfoque que a mí por lo menos me resulta, por lo menos más o menos todo. Yo sabe mucho de la peli también, de contar. Nada, yo pienso que casi que ellos mismos vayan por orden de... Por orden de... Pues el personaje se llama Irene y es la trabajadora social que va a casa de esta pareja para, bueno, para hacer entrevistas. Bueno, hay como una, cuando tú adoptas o tienes un niño en la cocina, tienes una trabajadora social que hace un seguimiento para ver cómo va el niño, cómo van los padres, cómo van los niños con los padres, cómo va la vida. Y ella va, está, cuando va a casa para plantear un poco cómo va ahora la situación. Y bueno, mi personaje es una tía que es bastante vocacional, que le gusta su trabajo y sobre todo lo que quiere es el bien del menor, ante todo, ¿no? Todas las preguntas, aunque pueda dar mucha vergüenza en hacerlas, yo creo que es, a mí al hacerlas algunas veces me da mucha vergüenza, me ponía roja y me pongo roja ahora porque digo, ¿qué necesidad tiene esa mujer de meterse en estos detalles tan íntimos de una pareja, ¿no? ¿Para qué hay que sacar todo esto? Pero bueno, por el bien del menor, como todo. Entonces, esa persona está aquí para, ante todo, para el bien de ese bien. Si tiene que meter en temas farragosos, pues lo hace. Yo soy Lucía. La madre de niño con problemas y estamos pasando en este en la peli, están pasando justo el momento en el que están siendo examinados, en los que están siendo mirados un poco por el ojo del Estado para ver si son aptos, porque es una situación que me imagino debe ser muy desagradable y muy violenta. Además en este momento la pareja está viendo grietas muy grandes, hay un abismo entre ellos, entonces exponerse a sus preguntas, a su invasión de la intimidad, que es bastante doloroso, y también por supuesto la posibilidad de no ser apto para realizar un proyecto tan importante con los tres padres. Y bueno, es un día muy duro en la vida de esta pareja, como puedo imaginar, porque es lo que no sé, del servilismo, y realmente es muy duro que te examines, que te tienen que poner una nota, si vales, si no vales, y bueno, un día bastante dramático en la vida de muchas personas que van a siguiente paso por eso. Que no, pero no lo hemos dicho, pero la película transcurre en una mañana en la que, no sé si es como, la mañana en la que ya le pasas la visita, tiene la hora de comer, y bueno, si es una previa la llegada de la visita. Se plantea a fondo si está viviendo
de acuerdo a los hace se cuestiona a fondo lo que es su vida hasta el momento y que daba por sentado su figura como padre, su figura como padre de una pareja, hasta qué punto puede cuidarse él solo, puede cuidar a los demás o no. Entonces esto me parece una cuestión no solo interesante sino esencial, porque no es una cuestión aislada del individuo, es un individuo que forma parte de una pareja, que forma parte de una familia, que forma parte de una sociedad, y es esa sociedad la que atraviesa esa crisis en la que todavía no ha superado lo de nuestra sociedad desde mi punto de vista, el paso de la infancia a la edad adulta, que la sociedad que estamos construyendo todavía está lejos de ser adulta, todavía no es una sociedad que funcione a través de la ayuda mutua y de la cooperación mutua y del cuidado de unos por otros, sino que funciona a base de mucha desatención. Y bueno, esto es un poco la cosa. Desde mi punto de vista, sería una película social. Intimista, que cualquier individuo en el que trate de profundizar se da una idea de un contexto en el cual se ha crecido y vive. Entonces, por tanto, es una película, un drama intimista y una película social y una película sobre seres humanos. Porque tenía que ir a cole y no sé
digamos que la cabeza sí, pero que ya no es un jugador promocionado hasta el tiempo excesivo y en realidad él está en el asunto así y preferíamos que lo que era. Y por lo que contáis, la película sucede en la casa de ellos, en la casa de Rosa, sí. Y hay algún... Sí, algún exterior de transición, pero básicamente... O sea que, digamos que hay algo más teatral que otras películas, es más de diálogos, de personajes... Sí, el teatral es la película de la presentación, ¿no? Sí, muy personajes, es muy... de pasiones así contenidas y de cosas que exprimen y de, no sé, tensión creciente de cada vez que aparece un elemento nuevo y, ¿no?, se pone un vuelco a la historia y en otras cosas se ven con luces nuevas y se empiezan a revisar todo lo que acabamos de ver y bueno, de alguna manera es un poco una caja, una pequeña caja de sorpresas, no es una película de susto ni de nada, pero sí tiene algunos elementos que la sacuden a medida que transcurre y que nos hace revisar un poco todo lo que hemos estado viendo con el mal uso. Una cosa, perdón. La lista de reparto solo hay un personaje más, uno. Pero vamos, parece que nos están en conflicto todos los padres. Quisiera saber si eso es una cosa que ya se ha sido así, lo han editado. ¿Piensas de la crisis de la que hablabas de Alberto, de que tiene el personaje, como la manera en que se vive, es más acusado en la historia hacia el personaje masculino o hacia la madre? No, realmente pasan dos cosas. Una, en mis cortometrajes siempre he trabajado con las personas femeninas que están aquí. Dos, yo soy un chico y creo que realmente el personaje más... que yo comprendo más nítidamente como ser masculino es el protagonista masculino de la película. Entonces, a raíz de estas dos premisas, yo creo que se puede entender bien más o menos que yo elegí un formato de historia en el que pudiera dar una de las cabidas a mis compañeras actrices y al mismo tiempo creo que realmente hay un puntazo gordo sobre el que reposa la historia en el carácter paradójico, medio neurótico, como urbano, como resabiado, un poco cínico, pero tierno, que es un personaje masculino. Es un saber que yo entiendo bastante bien, que creo que de alguna manera es un poco el cerebro mío llevado muy al extremo, pero que es un personaje que yo conozco muy bien. De la suma de estas dos cosas, pues me hace muy buena. Deseo trabajar con mis compañeras y una necesidad de tener un personaje masculino que pueda un poco ser mi acción en la pantalla, en la historia, y al resto, en ese sentido, ha sido lo bien. Los personajes tienen, estás hablando de un personaje urbano, un poco cínico, un poco tierno, un poco anecdótico, en eso, además de eso, los personajes tienen una sucesión muy descaracterizada de otra manera, que es más de o menos, viven en una casa que dicen mucho de ellos un poco. Es un conflicto de una pareja de qué pareja, de una pareja de. La verdad es que yo creo que la idea ha sido ser una pareja de clase media desahogada, digamos. O sea, él tiene una pequeña, una casa de discos independiente, pequeña, y ella trabaja en una fundación de arte. Digamos, una pareja de profesión liberal, ideología progresista, más o menos, desahogada económicamente. O sea, la idea es que no hubiera un condicionante, creo, que pudiera dejar de decir, claro, les pasa esto porque son ricos, o porque son pobres, o porque son fijos, o porque son falsas, o porque son no sé qué. No, fuera una gente más o menos fácil con la que identificarse, aunque hay elementos que a cada uno le diferencian mucho, pero... O sea, una pareja representativa, digamos, de nuestra sociedad, de nuestro sector. Es un sector acomodado, o sea, tienen pasta, la casa la han heredado probablemente, y la han dado las vueltas para hacerla más suya, pero son poco concienciados, tienen sensibilidad social, son gente que es sensible. Es una parte de esta sociedad muy clara, quiero decir que el conflicto que hay entre ellos tiene que ver con eso. ¿A qué refieres? ¿Esta historia se podría contar con una pareja de obreros? No, obreros y de gente muy rica, de gente... De hecho, pero habría un elemento ahí, hay un elemento que se está valiendo, ¿no?
estaría en el elemento de la dificultad económica que, para justificar la situación. Eso, por ejemplo. Yo creo que ellos entran en conflicto, el conflicto que les sirve la peli les hace abrir un conflicto ideológico entre ellos. Creo que para poder abrir ese conflicto ideológico tiene que haber una ideología. Y ellos sí la tienen en concreto, muy claro. ¿Vale? Y esa es la ideología que probablemente nos separe de otro estatus social, básicamente. Eso sí que concreta, esta pareja les da una identidad y sí es lo que les hace genuina. Y luego, por supuesto, son una pareja más joven, que se sienten satisfechos con sus trabajos, con sus vidas, con su casa. Al menos hasta el día de hoy. ¿Qué hace? ¿A mí que estoy en la pareja? ¿Hay un delito que...? Moralizante, pues es una cosa muy peyorativa, que yo me refiero, que eso es la que cuando dices, esto es un moralizante, parece que quieres una diferencia de buenos y malos. Tal. Yo creo que la historia sí tiene un tinte moral, porque me parece interesante hablar de lo bueno y de lo malo de las personas. Y la única conclusión que hay, si queréis de alguna manera, y eso es muy claro, es que es muy difícil gestionar relaciones a largo plazo, largo recorrido, si no eres más o menos honesto con cosas del otro y de ti. De alguna manera, si la confianza está pendiente de hilos muy finos, cualquier sacudida que no se toque, pues seguramente provocará una crisis gorda, ¿no? Yo creo que hay una cosa como de honestidad, de poder mirarnos un poco a los ojos y decidir que estamos, no sé, que lo pactado sigue más o menos intacto. Y es una historia de quitarse disfraces, una historia de cómo parece que se le quitan ciertos disfraces, muy complicado sobrellevar ciertas empresas afectivas, porque solo desde la honestidad se puede abrazar a las empresas. Oye, ya sé que antes has dicho que la doctrina pasó no la anécdota de la historia, algo claro, no es lo mismo ser padre de un hijo natural que de un hijo adoptado, de eso crea una... peculiaridades especiales que vienen de un país más pobre, eso como anécdota sirve, además de la de adopción, sirve para enfrentar mundos diferentes, para que la ideología nueva que tiene que plantear mira hacia otro lado. Sí, sí. Ellos son como progresistas y sensibles a las causas sociales, desde un poco la atalaya de su comodidad burguesa, para entender. Pero ellos han sobreestimado su capacidad de solidaridad y piensan que son más compasivos y más capaces de lo que realmente son. O sea, les viene un poquito grande, ¿vale? Entonces, no es que ellos cambien ideología, simplemente yo creo que la ley intenta poner la llave en las fisuras, en las grietas que se producen en toda ideología desde el momento en que es tratada como tal. Entonces, de alguna manera yo me parece más respetable, digamos, el ser humano con sus paradojas que abanderar una ideología de una manera muy clara, a pesar de que yo me siento una persona ideologizada, ¿no? Pero creo que hay momentos en los que al analizar a personas hay que ir un poco más allá. Parece que somos todos muy paradójicos y de esa contradicción y de esa riqueza de matices nace realmente el interés que yo puedo tener por cualquier persona del mundo, realmente, de derecha, de izquierda, rica, pobre, de China o de Portugal. A mí es realmente eso que me interesa, pero eso es la que tiene razón en que su ideología sufre una sacudida de alguna manera, ¿no? Porque esa sensibilidad que ellos creían tener como sobrada y de alguna manera como podemos, con amor, podemos superar el carácter de este chico y tal, se ve puesta muy a prueba y eso... les hace replantearse un poco hasta qué punto no son más humanos de lo que ellos mismos pensaban. Más débiles, más frágiles y con más paradojas que ellos quizás hubieran querido aceptar en un momento dado. Lo cual para mí es un poco un viaje muy entretenido y muy divertido, porque quiere decir que en realidad las ideologías, siendo todo lo importantes que son, se quedan un poco cortas como a la hora de examinar a las personas. En algún momento al principio, a mí me gustaría escuchar, ¿por qué ellos decidieron adoptar a un hijo de la
fundamental para entender lo que sucede en la historia. Creo que estamos en el tema. Creo que la historia se tiene. Y las actuaciones de juego y de
de intensidad y de drama que de comedia que tienen entre ellos solo puede ser posible con ensayos bastante exhaustivos. Tiempo de ensayos que hemos tenido todos, eso sí es primordial, si no se puede hacer. O sea, solo desde ahí se puede hacer una película. Tantos años como un poco mercenario de ideas ajenas y un poco como el escriba de las ideas de otros, pues yo no sé cómo mi vida, no sé cada cual, pero mi vida pues me he encontrado con el momento de querer contar historias mías personales desde mi punto de vista, de las cosas que conozco y las cosas que entiendo. Entonces, para eso realmente creo que lo mejor que puedo hacer es una historia de autor, de dominio. Y hablé de un género y hacerlo mío, y hay muchos géneros que son muy artísticos y de autor, pero no era el caso. Yo le propuse a Abraham un par de historias, ellos aceptaron la de género, sino la de autor. Había otra idea, para hacer una peli más de género, pero nos lanzamos un poco por aquí porque no sé, todos consideramos que los libres de esta historia podían de alguna manera dar cabida a una visión peculiar del mundo, que es la que de alguna manera define el cine del autor. Entonces, no sé, era mi momento de contar mi vida y he encontrado un poco en la historia que me lo permitía para entender. Yo no sé si algo te espalde, pero vosotros os ha servido como historia personal, habéis vivido situaciones similares. Hombre, yo no, situaciones similares no, nosotros no tenemos. Pero si tenemos un hijo, y claro que sí, o sea, los sentimientos que de alguna manera interpreta sobre un niño básicamente son de amor o de no amor o de confusión o lo que sea, y da igual que adoptado o no adoptado, o sea, creo que ahí hay una acción que debe haber sido como yo espero que sí, no sé, tú a mí de luego sí me ponen en un lugar donde es verdad lo que decía Alberto, que de alguna manera uno parece tener mayoría de edad cuando es capaz de asumir ciertos compromisos porque quiere, porque luego la edad, o sea, bueno, la vida te pone a asumir compromisos que no son deseados, ¿no? Pero cuando realmente tú deseas asumir un compromiso, parece que estás como, bueno, creciendo un poco. Y cuando yo creo que en mi caso, desde luego, yo considero que sí he crecido a raíz de la vida. Yo me voy a contar aquí. Dices usar la peli como terapia, Yo creo, en este momento, en el que transcurre la peli, la premisa más que el hecho de tener un hijo es que es un hijo que tiene muchos problemas. Yo personalmente no me puedo hacer cargo ni por asomo, aunque sea madre, de lo que debe ser plantearte no poder echar un cable a tu hijo. Yo hasta ahora todos los problemas que he encontrado con mi hijo, teniendo un niño sano, en una situación cómoda y normal, yo siempre me he podido hacer cargo de los problemas de mi hijo, o bien le he podido acompañar, o bien incluso se los soluciona un poquito a ciertos layers, yo puedo hacerme cargo. Y yo creo que lo que les pasa a estos tipos este día es por suerte, está muy distanciado de... O sea, es que estos están solucionando un problema grave, muy grave, y un conflicto personal muy grave. Yo personalmente no me puedo tirar de cosas para porque sé lo que es la madre del niño, que hasta dónde puede llegar eso. Pero realmente no es similar, yo creo, a una vida, a una pareja normal, a un hijo normal, y perdón por estar normal. Porque... No, la mala conciencia que las personas de la película es un poco imposible de... Y un niño de 8 años con problemas es muy triste ya, y no, o sea, un niño que lleva una vida en recorridos, centros de acogida, con ese niño hay muchos. ¿Y lo adoptan a vivir con problemas? En este momento lo tienen en periodo de acogida. ¿Pero lo tienen con problemas? Ellos saben.
pasa mucho. Yo creo que hay que un poquito de miedo al principio y de alguna manera la historia transcurría sin dar un poco más de pena.
la pena no es tan difícil de sugerir, porque de alguna manera, bueno, la situación en la que yo estaba poniendo sobre el papel del guión era más o menos sencillo. Más difícil era encontrar un niño más o menos suelto, más o menos fotogénico, más o menos, no sé, capaz de relacionarse, de escuchar y de hablar con naturalidad, y al mismo tiempo que inquietar, porque no es fácil mirar a un niño tan joven y que se inquiete, y ser un niño de la calle muy claramente duro, ¿no? Entonces, la inquietud había que tenerla, había que tener una mirada un poco extraña. Y Brandon tiene una mirada un poco extraña, no sé si lo sabe o no, pero realmente fue uno de los factores para elegirlo también, ¿no? Luego está precisamente caracterizado para generar esa sensación de inquietud, ¿no? Pero él es un niño, luego ves, es como muy bajo, muy suave, muy, como un niño muy adorable, ¿no? Pero de pronto te lanza una mirada un poco así, como de lado, y te quedas un poco como uy. Del guión, sí, tal cual. Hay argumentos muy interesantes
perfectamente disponibles en la boca de un personaje como lo tiene ella. Tiene mucha intención de personaje, ¿no? Mucha intención dramática y ideológica también. ¿Y el método de los actores? ¿Utilizáis algún método especial para preparar el personaje o algún método basado en algo, en experiencia propia de otros? Bueno, en este caso, aparte, en este caso es muy sencillo porque David tiene una forma de dirigir muy clara, trabaja mucho con la palabra, con el texto y es bastante, exige bastante un minimalismo. Entonces, bueno, en este caso es muy fácil ponerse al servicio de lo que el director quiere contar porque él ya lo está viendo en su cabeza. Bueno, uno renuncia muchas veces a trabajar como le gustaría para poder contar lo que quiere contar el director. Y... No sé si quieres. No, lo hace pues, ensayar, probar, investigar en acción, ¿no? Pero si es una semana de ensayo y durante lo hace el tiempo que puede. Y he encontrado muchas veces lo que no dice la escena abiertamente, que está diciendo un poco qué quieren los personajes en su momento, que no dicen abiertamente por arriba, pero que está todo grabado, ¿no? Vamos, esto ya es un trabajo de ensayos, de no tener. Por supuesto, ellos sí se documentan, ellos estudian, ellos hacen las listas de las cosas que nunca se verán en la película de su vida oculta para entendernos, conscientes de que es la punta del celular en la película, porque ellos tienen una vida que no está en la peli, y como son todos, sobre todo así es, son actores muy conceptudos, pues sí hacen todos sus deberes, me preguntan muchas cosas de las cuales yo les respondo ni la tercera parte, y ellos van a casa y estudian y hacen conjeturas sobre los personajes, los sueñan, lo piensan, y vienen con propuestas, y bueno, es un poco así. Trabajamos en las cartas, en las cartas trabajando. ¿Esta es la verdad con los adultos? Hombre, con esta, aproximadamente, es una palabra aproximada, creo que es un poco más, pero no es eso. Y por eso, la persona en 35 no te asustaba, es cuestión de dinero. Mira, yo cuando decidimos rodar el vídeo, tuve un momento de decepción, y ahora me alegro mucho de rodar en serie. Porque hay cierto trabajo con actores que permite la serie, porque no estás como contando cada programa que se te pasa y como utilizas el accidente que te hace como un momento de susto. Y luego también, no sé, me da la impresión de que rodar en serie es más. O sea, asusta mucho hacer tu primera peli. Entonces siempre tienes como dudas, no sabes muy bien hasta dónde puedes arriesgar, hacer cosas raras para entendernos. Y eso es más fácil arriesgarse cuando no entras al mar tirando película, porque de alguna manera si te estrellas, pues te estrellas, puedes repetir, puedes probar, ¿sabes? Cine intimida, porque no sé, me gustará hacer cine cuando sea más dueño de este recurso, ¿sabes? Y ahora me parece que para los actores es muy bueno tener la libertad de repetir, probar, ¿no? No decir, si llevamos cuatro, no, tenemos ocho o diez tomas de un plano y no pasa nada, y es fantástico. Si fuera cine, no sé si me hubiera sucedido tanto. Yo estaría mucho más nervioso. Más elaborados actuales si hubiéramos tenido que contar las cosas. ¿Bueno? Gracias por venir. Gracias. Espero que os guste.